La ministra de Hacienda, lo que dice es lo que dice y no lo que ustedes dicen que dice. Bueno, pues nadie lo ha leído. Porque a los andaluces y andaluzas, pero a la inmensa mayoría, ¿eh? Y pensemos como pensemos, votemos como votemos, o sea, de todos los colores, si hay algo que nos fastidia es que se cachondeen de cómo hablamos. Es lo que más nos revienta. Además, que eso une a todo el mundo, ¿eh? Os lo digo de verdad. Esperanza, si no te has cachondeado, ¿por qué pides disculpas? Mira, os voy a explicar por si qué alguien nos le ha ofendido, como a porque ti. Porque esto. Ya, eso es lo que dicen los niños en el cole. No por si alguien se ha ofendido, no. Os voy a explicar, que yo creo que a lo mejor no lo entendéis, y no es que nosotros seamos unos malajes y no nos gusten las bromas, porque las bromas son bromas cuando se ríen las dos partes, si no, no son bromas. Esto era mofarse de la ministra utilizando el andaluz. Y mire, yo no tengo nada que ver con la ministra, ¿eh? Soy muy crítico y no tengo absolutamente nada que ver con la ministra de Hacienda. Ajá. Pero es que esto no es cachondearse de la ministra, es cachondearse de todos los andaluces y andaluzas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se transmite es un tremendo clasismo, porque ante lo que estábamos ante una señora condesa, que lo que está haciendo es reírse de los andaluces y trasluce que los andaluces, pues por hablar como hablamos, somos más incultos, o somos más catetos, o somos vagos, y por eso somos pobres. Eso es lo que se trasluce de las palabras y de la imitación con muy poquita gracia que ha tenido Esperanza Aguirre. Si esto fuera una vez, pues mira, puede ser. Esperanza, el problema es que tú lo que estás cachondeándote de los andaluces, no, y lo que estás traduciendo es que esa ministra, señor, por ser andaluza, no está preparada. De eso lo que se nada, está trabajando es que no está preparada. Vale, José Ignacio. Y eso es lo que mira, han hecho José las Ignacio. Condesas y los condes José toda la vida Ignacio. Con los andaluces. Ignacio, andaluces. Ha quedado claro el punto. Ha quedado muy clarito. Y utiliza el acento andaluz para desprestigiarla. ¿Por qué? Porque la señora Esperanza Aguirre, que además es condesa, lo que quiere decir es que los andaluces somos gente inculta, poco preparada, que tenemos que... Que ya lo has dicho eso, y que es mentira, mentira. Eso ya lo has repetido, no repitas, porque ya lo has dicho. Déjame hablar. Voy a intentar mediar, porque es que, a ver, Esperanza. A ver, ¿por qué él no llama la atención sobre ese acuerdo que ha firmado la ministra de Hacienda? ¿Acaso por...? Un paréntesis. Sí. Esperanza, usted no conoce la posición que tenemos en Adelante Andalucía sobre este acuerdo, porque posiblemente Adelante Andalucía no sale mucho en los medios de Madrid, pero nosotros somos tremendamente críticos con ese acuerdo. Se está aquí errando el tiro. Es que yo estaba aquí en este programa para hablar de otros temas que se han reído de los andaluces y andaluzas, sea quien sea. En este programa está. O sea, que es que yo no se me caen los anillos para defender a los andaluces y andaluzas, venga quien venga. Es la diferencia con el presidente de la Junta de Andalucía, que como ha sido alguien del Partido Popular, se ha callado. Lo que usted está haciendo es utilizar el acento andaluz para desprestigiar a alguien por cómo habla. Y el problema es que esto tiene consecuencias. El problema es que esto es la punta del iceberg. Porque cuando un andaluz va fuera de Andalucía a trabajar en cualquier sitio de cara al público, le dicen que tiene que cambiar su acento y que tiene que hablar castellano. Cuando habla en los medios de comunicación, hay un relato de Manu Sánchez impecable sobre eso, le dicen, no, es que tiene que hablar grande, castellano, Manu, es que tiene que hablar más lento. Cuando alguien en Andalucía se va fuera a trabajar fuera de Andalucía, como es andaluz, como hablamos, se nos puede pagar menos, se nos puede tratar peor o se nos puede tomar en broma. O está cualquier profesional en su trabajo y le dicen, cuéntate un chiste.